Free kick to West Germany. Could be a problem position this for England. They'll play it short probably for Mateus. No, they played it longer towards Argentala. Hit well and saved well by Shelton. Still 0-0. Into the second half now. He's trying to get back there. Walker also, and they just can't hold up the West Germans at the moment. This is Turn with a shot. Brilliantly saved again by Shilton. He's pulled off some tremendous saves here tonight. And kept it at 0-0. Of his curling in the shot there. It was Wright who got it away for England. La otra semifinal se disputó en Turín el día 4 de julio entre alemanes e ingleses. El primer tiempo había concluido con marcador de 0-0. En esta falta de Mark Wright vendría Andreas Brehme a los 60 minutos para poner al frente a los alemanes. Cerca al balón estaba Andreas Thom. El servicio para Brehme, el balón que pega en Paul Parker, descoloca al guardameta inglés y Alemania se ponía al frente 1-0. Peter Shilton, también un veterano que lo sorprende esa acción cuando va para atrás. Parker, por intentar despejar, más bien provoca esa jugada que le permite a Inglaterra caer ante Alemania en ese momento. Gran servicio donde intentaba llegar por ahí Chris Waddle, el número 8, y a los 80 minutos llegaría Gary Lineker nuevamente para poner a Inglaterra en la pelea. Siempre Inglaterra buscando ese tipo de jugadas, el centro, que lo han hecho famoso históricamente. Este es Mark Wright, y el hombre que tuvo la desgracia, la poca fortuna de desviar el balón, Paul Parker. Se equivocan los defensores y Lineker, siempre donde están los goleadores, remata de pierna izquierda y vence al guardameta Bodo Ilna. Un gran servicio de Parker buscando a Lineker. Se equivoca Jürgen Kohler. Y el remate de pierna izquierda de Gary Lineker. La marca la tenía Klaus Audenthaler, pero la pierde también ante Lineker. 1-1 termina el partido y el suplementario tampoco cambió, así que los penales llegaron en este encuentro. Saugenthaler gets some treatment. Reuter for the West Germans. Spreading it wide once more to Brehme, curled in well by him. A great save by Shilton from Klinsmann. What a terrific bit of goalkeeping that by Peter Shilton. In all his career, he'll have made few better saves than that. Played for Trevor Stephen down this left-hand side. Stopped by Köhler. England's throw. And Pierce with it. Pierce. Stephen. Crossed in by him. Plenty of German defenders there to get it away. It comes to Waddle now. A chance for England. Great drive for all that by Chris Waddle.
deep into extra time now. Riedler. The shot charged down. Buchwald, a great shot against the post. Matthias chasing it out there. Pierce going with him. And the big German defender so unlucky with that one. And Gascoigne coming in to concede the corner. Well, that's the end of extra time. And now both sides facing the agony. Ahí está el técnico Bobby Robson determinando, y también Franz Beckenbauer, quienes lanzan, además posiblemente hablando de la fortuna que hay que tener en este tipo de definición. La parte física es fundamental, porque aunque la mente quiera enviar el balón a un sector o con tanta fuerza, ya puede ser que el cuerpo no responda. Lineker y el primero para Inglaterra. Peter Shilton a la expectativa, y este hombre que los tiraba ajustadísimos, Andreas Brehme. Peter Beardsley. Y también anotaba un veterano de mil batallas, este Peter Beardsley. Otro grande, Lothar Matthäus. Con fuerza y definitivamente se marcaba ya el paso de los años en Peter Shilton. Bodo Illner que no llega y David Platt que anota. Karl-Heinz Riedel también anotaba por Alemania. Llegaba Mark Wright. Y ahí está, por el centro, y Bodo Illner logra desviar. Desesperación en Inglaterra, que la fortuna en los lanzamientos de penal no lo ha acompañado. Vendría Andreas Thom. U Olaf Thom más bien es, el remate de pierna derecha y derrota también al guardameta Shilton. Dos jugadores de nombre muy parecidos, Andreas y Olaf Thom. Ahí está el consuelo de Mark Wright. Y vendría este hombre que también fallaba en pocas oportunidades, Chris Waddle. Y lo envía arriba y Alemania pasaba a la gran final. Despair for Chris Waddle and for Stuart Pearce and for Bobby Robson's England. So to the final of the 1990 World Cup. The Olympic Stadium in Rome. Argentina against West Germany, a repeat of the final of 1986, won then by Argentina. So Argentina, in a change strip of blue shirts, white shorts, get the final underway. Argentina without four of their leading players through injury or suspension, including Caniggia. This is Seymour. Back to Gurkici. Andy Brehme. He's had such a wonderful tournament down that left flank for West Germany. Hessler, good early break here by the West Germans. Target dive by Piet Leparski. There's Leparski again to Brehme. Plays it in there. Voila! Just failed to get a foot to it. And Gurkha
Bekir saving down at the post. Bremer crossing it in. In fact, it came off the defender. Ruggeri. Atualdo. Trovio. Argentina looking so much to Maradona to provide a little special something in this final. Oh, Bremer! What an amazing back pass that was. Could easily have caught Ilgner out. Isn't it possible? Alcantara. As we come to the end of the first half, 0-0. At this stage, not a very distinguished World Cup final. There's Littbarski, always a great play by Littbarski, just wide of the post. And in a final that hasn't had a good deal to offer, that was a real touch of class. Klinsmann. Riedler. Klinsmann again. With the header clear to Mateus. Mateus losing it dangerously on the edge of the box there, and Calderon might well claim that that was a foul on him. Y la gran final se disputó en Roma el 8 de julio de 1990. Argentina de Bilardo, Alemania de Beckenbauer. Primer tiempo concluyó 0-0 cuando viene esta polémica jugada, pase al vacío y cae el jugador Rudi Feller. El árbitro señor Codesal determina la falta del jugador Néstor Lorenzo de Argentina. Se ve donde cruza la jugada polémica que con el tiempo ha vuelto a revivir. Ahí está el señor Codesal. Fijo hacia el centro del área o hacia el punto de penal, para que viniera el duelo del hombre que tapaba los penales contra el otro que los tiraba muy ajustados como Andreas Bremer. Faltaban 5 minutos para culminar el partido. Ya Goicoechea sabía que Bremer lo iba a tirar a ese sector. Se trató de adelantar, pero el remate fue muy preciso del alemán. Y ahí conquistaban una nueva Copa del Mundo, como lo hicieron en el 54, como lo hicieron en el 74 y también en este 1990. Argentina quedaba subcampeón, repetían la final de México 86, se vengaba la selección alemana. Termina la Copa del Mundo como campeón Alemania, subcampeón la selección de Argentina, y por el tercer puesto Italia venció a Inglaterra 2-1. Tears of disappointment in the Argentine camp. Maradona, the star who never really shone in this World Cup, with tears of his own. Defeat now for Diego Maradona in 1986.
1990. An undistinguished World Cup final won with that penalty right at the end. And the honors in the end go to the West Germans and their inspiring captain, Lothar Matthäus.